El problema principal de Petro no es ideológico, el problema mayor radica en su condición psíquica, en que él siempre anda detrás de la destrucción de alguien o algo. Nunca lo he visto moverse para construir algo o ayudar a alguien. Lo mueven sus resentimientos o lo paralizan sus complejos. Por eso lo hemos visto frenético contra los empresarios, las fuerzas armadas, siempre detrás de un micrófono y un atril. Palabras de Carlos Alonso Lucho. El problema mayor radica en que su condición psíquica siempre lo conduce a buscar qué destruir. Él siempre anda tras la destrucción de alguien o de algo. Desde que lo conozco, nunca lo he visto moverse para construir algo o para ayudar a alguien. Siempre está intentando hacer algún daño. Su personalidad siempre está pendulando entre dos extremos. O lo mueven sus resentimientos o lo paralizan sus complejos. Por eso lo hemos visto frenético contra los empresarios o contra las Fuerzas Armadas Constitucionales. Eso sí, siempre detrás de un micrófono y de un atril.